Entonces, por favor, siéntense y vamos a tener la presentación del presidente del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid. Y luego vamos a dar unas palabras adicionales. Esta mañana hemos tenido el concejal de Ciencia y Tecnología del Ayuntamiento de Madrid hablando sobre estos temas. Y el presidente del Ilustre Colegio de Médicos de Madrid está haciendo un gran esfuerzo de conectarse con nosotros desde la ciudad de Valencia, donde se encuentra en un evento de cardiólogos. Y por eso se va a conectar con nosotros vía Zoom, pues estamos en su casa. Estamos en la casa de los médicos y siempre preocupados en la medicina y todas las consideraciones éticas que están muy claramente descritas en el código deontológico. Y por eso pensamos que toda la tecnología, no solo la medicina, la ciencia en general, tiene que basarse en los principios éticos para lograr el mejor desarrollo de la sociedad. Con esas palabras, si tenemos al presidente del Colegio de Médicos en línea, pues nos honrará mucho sus palabras de inauguración. Don Manuel. Muchas gracias. Perfecto. Quiero darles mi más sincera bienvenida a nuestra casa. Teniendo en cuenta dónde se realiza el encuentro, pues no me resisto a citar a don Santiago Ramón y Cajal. Él ya nos advertía de lo infecundo y vano que es orientarse al pasado, y lo fuerte y activo que puede ser hacerlo hacia el futuro. Pese a ello, la historia nos enseña lo difícil que es predecir el futuro, y la pandemia, de la que parece ya vamos saliendo, lo ha puesto una vez más de manifiesto. La COVID-19 también ha supuesto una cura de humildad y ha mostrado la necesidad de apostar por sistemas sanitarios flexibles e innovadores. Algunos de los ponentes que escucharán estos días siguen la recomendación de Alan Kay y piensan que la mejor forma de predecir el futuro es inventarlo. Nuestra corporación tiene que estar abierta a la divulgación del conocimiento, seria, realista y ética. Conjugar investigación y ética con un enfoque centrado en las personas que tienen una dignidad intrínseca, independientemente de su situación de salud, posiblemente sea el gran desafío del siglo XXI. Un siglo que estará marcado por el envejecimiento poblacional, muy llamativo en España. En menos de 20 años seremos el país más envejecido del mundo. Y urge prepararnos para un cambio profundo en la asistencia sanitaria, pero siempre recordando, como Cervantes pone en boca de Don Quijote, que estamos todos obligados a tener respeto a los ancianos. Justo este año es el primero de la década de envejecimiento saludable de la Organización Mundial de la Salud, que tiene por objetivo mejorar las vidas de las personas mayores. Las actitudes negativas hacia ellas son comunes e incluyen estereotipos, prejuicios y discriminación por edad. La posibilidad de vivir más tiempo es uno de nuestros logros colectivos más extraordinarios. Pero seguir aumentando la longevidad y mejorando la calidad de vida también abre nuevos interrogantes, como la frontera entre terapia y mejora y las limitaciones éticas para conseguirlo. Por supuesto que para aprovechar de forma adecuada el crecimiento exponencial de las nuevas tecnologías, es necesario gozar de amplitud mental. Pero esto no nos debe llevar a admitir que todo vale. Los reduccionismos son peligrosos. La ciencia no es algo absoluto y los genes y las neuronas no contienen la esencia de toda actividad humana. Como ejemplos del peligro inherente a estos reduccionismos,
Tenemos la aplicación de técnicas eugenésicas, la creación de embriones quimeras con otras especies, o el fin del concepto de la absoluta igualdad entre todos los seres humanos, fundamento de la Declaración Universal de Derechos Humanos y de toda sociedad democrática. Este camino puede llevar a reducir la persona exclusivamente a la racionalidad. Esto implicaría que no es persona quien no está en condiciones de razonar, como los embriones, los fetos o los discapacitados privados del uso de razón. No lo niego, estoy preocupado, pero también ilusionado. Abordar en unas jornadas plagadas de expertos el futuro de la humanidad, de la salud y de la medicina, teniendo en cuenta no solo los avances tecnológicos, sino también su repercusión ética, puede ser muy útil. En el ámbito de la salud y en muchos otros, ya empezamos a vislumbrar algunos de los frutos de la tecnología, de la inteligencia artificial y de la robótica. Gracias a ustedes, al finalizar estas jornadas, nos haremos una idea más precisa de lo que nos espera en años venideros. Bienvenidos al Colegio de Médicos de Madrid. Bueno, muchísimas gracias al presidente del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid, el doctor cardiólogo Manuel Martínez Sellés de Oliveira Soares. Creo que sus palabras sirven de contexto especial para explicarnos lo que nosotros vemos en la tecnología con fines éticos para mejorar la condición humana y seguir avanzando hacia un futuro mejor para todos. Pero además del tema de salud, recuerdo, vamos a cubrir todas las principales tecnologías y estamos muy orgullosos, estamos muy contentos que mañana en la tarde tendremos al Premio Nobel de Física del año 2006, el doctor John C. Matter, que hablará sobre la próxima misión de la NASA con el telescopio espacial James Webb. Thank you.